¿Qué pasó? Tira, chole. No, yo soy su hija luego. ¡Ish! ¡Yo soy su hija! Vení está conmigo, Marilina. No, sí, ella ahora tiene a Fabio y a Punchi. Su bebé. Chiquitita, de tu mamá. Mi chiquitita, de tu mamá. A mí ella me alzó andando el queen de Pepe. A mí también me alzó y me hizo. Hagamos una cosa, ¿verdad? Dale. Uno de un lado y la otra del otro. No, yo no soy el plato de segunda mesa y otro. ¡Epa! ¡Epa! Trae la cacique, vení. Una de un lado y otra del otro. ¿Vos no cantás hoy igual? No. Ok. No, hoy no hay nada, bro. ¿Pero vos qué cantás? Sí. ¿Con quién cantás? Pacheco. Con Pacheco. Éxitos. ¿Quién dijo que son que no cobran? Las... Mi casa, y a mi papá. ¿Cuánto querés? Y 40.000 por clase, ¿era cuánto eso? Y sabelo, papá. Y le debo de la semana pasada a ella. Bueno, un poquito más fuerte el masaje, mi papá. No te preocupes, una hora tenía que hacerle el masaje. Cantar más. Eso se ha reproducido como mierda. Ellos están contentos de que vos estás acá. Están felices por eso. Y todo el día, todos los días deben andar babeando en su trabajo y todo eso porque tienen una hija que está cumpliendo un sueño. No muchos tienen esa oportunidad. No. Piensa en eso. Después el noviazgo, si te quiere o no, si vos le crees o no, si se llevan bien, es otra cosa, es secundario. Siempre vas a ser su hija. Y por más errores que vos cometas, siempre te van a querer y van a estar contigo, pues son tus padres. Yo te puedo decir por todos los errores que yo ya cometí. Esa es la madre, pues. Y vos estuvieron conmigo siempre. Y sos madre. Sí. Y vos sos madre. Y por más capaz se enojen contigo, lo que sea, con él también, pero igual. ¿Dónde vos escuchaste que una hija se embarace y se le eche en su casa? Jamás. Por más que se le sí. Yo nunca escuché. Pero al final de cuentas, él, o primero es rechazada. Una amiga le pasó eso, se embarazó muy joven, a los 20 años, y su mamá no quiso saber nada. Y después se fue a la pancita, después nació el nieto, y ahora la abuela es la mamá. No puede estar sin su nieto. Pues te digo, errores. Vamos a cometer malo todos. Pues los padres siempre van a estar. Papá, ¿ya hicieron prueba de sonido o no? Ahora. La serie recién loco. Es el new, man. Es el new. Yo puedo decir, o sea, Dios mío, mi papá. Después de cada cagada que algo, mi papá está ahí. Siempre. Y conste que él me advierte. Me parece que esto no está bien. Ay, papá. ¿Dónde? ¿Y pues? El que estaba a mi lado siempre, él. Tengo un presentimiento, perdóname que te cambie de tema, tengo un presentimiento que mi señora no va a estar el miércoles. ¿Por qué así? Sentí por el día, ¿verdad? Yo sé que si viene alguien, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. Te pasa cuando me llamó la psicóloga, yo estaba súper bien. Todo bien, la convivencia es súper espectacular. A mi hijo le extraño, pero sé que está bien con mis papás, todo eso. Y después, y otra cosa que te, otra cosa que siento, está todo bien. Y me acordé ahí. Me siento sola y yo ahí empecé a llorar. Nadie viene a verme, yo veo que todo el mundo tiene público, viene su mamá, su papá, el hermano, la esposa, lo que sea. Y conmigo no viene nadie y eso es lo más, y empecé a llorar ahí. Vino una vez tu hermano, ¿no? Mi hermano, mi primo, su novia, tres amigas. El primer día, la primera gala. Después ya no vinieron más. Después dijeron, ¿para qué? Agua sonrisa. Pero igual uno necesita ver así de repente. Yo me piché a mi papá, yo le dije, mi papá y mi mamá no venían. Papá, papá, mamá. Y le pasa así que un muchacho me gritó, me gritó, ¿verdad? Y empezó a quitarme fotos. Yo, vino un amigo, qué suerte. Después cuando ya nos pasamos todo para el tema de estás en la academia o estás en zona de riesgo, le miré bien, era el hermano de Jasmine, acá Hiroshima.
Leandro, yo me piché. Porque yo pensé que vino a verme exclusivamente a mí. Así que yo soy secundaria. Yo le dije a mi papá, ¿por qué lo que papá, mamá, papá, mamá? Todo así mal, le dije. Y digo, la cosa está muy llenada acá. Y llené. Yo sé que no hablo con nadie. O sea, ¿quién le voy a decir? Y si le mando a decir a mi papá, mi papá no tiene el número de ninguno de mis amigos, tampoco para decirme, voy a llamarle a tus amigos. No hay leche, no hay nada, ¿verdad? Mi papá tiene Facebook, Twitter, Google. Mi papá tiene también todas esas cosas, pero no, él no tiene contacto con ninguno de mis amigos. Mi papá es otra onda, ¿viste? A no ser que se le llame a Julio, a mi ex. Y él sí tiene contacto con todos mis amigos. Julio. Trae nada. Mañana hinchada, Julio. Por favor. Ah, la antiara, por favor. La hinchada, yo voy a estar contigo. Demente. Yo miro, cuando viste que entramos recién, cuando empezaron a hablar contigo, ¿qué tal tu semana? Yo miraba por todas partes porque si no le veía una personita así, ¿verdad? Nada. Pero nada lo hago. Así. Ni una persona uniforme.